De mi trayectoria, yo inicio a la edad de 8 años a estudiar música en la ciudad de Morelia, Michoacán, y esto gracias a en su momento a mi mamá que me llevó a un coro infantil. Para mí fue el primer encuentro con la música y todavía lo recuerdo como mágico, ¿no? Entonces, de esta manera veo como a un niño le puede puede detonar en procesos, inclusive en elección de una carrera profesional, como fue mi caso. A lo largo de ya pues, muchos años, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos proyectos comunitarios. Yo creo que lo más significativo ha sido ingresar al equipo de docentes del Sistema Nacional de Fomento Musical, donde dirijo actualmente la Cantoría Salmantina, una agrupación de niños y jóvenes que están justamente en este proceso de creación artístico a través de la música, vinculando también el núcleo social, núcleo familiar, y obviamente pues la cuestión personal que va más allá, ¿no? De las clases. Y bueno, va de alguna manera fortaleciendo la parte personal. Como individuo también he creído que esta agrupación me ha aportado muchísimo porque fuera de las clases y fuera de la cuestión técnica que nosotros pudiéramos compartir con los niños, a lo mejor para que se escuche una bonita obra coral, pues está también la persona, ¿no? Están los valores, están las necesidades sociales. Y es justamente como tenemos esa oportunidad como docentes de poder ir acompañando en este proceso a los integrantes de este semillero,